Buena familia, aquí estamos en un nuevo vídeo, la segunda parte de la mansión. Esto en 2010 cerró sus puertas. El por qué, pues no tenemos ni idea. Hemos visto fotos de que tienen familia, tienen hijos, y no entiendo el por qué está todo tan intacto, todo tal cual. No lo llegaré a entender nunca. Pues vamos, que os muestro. Si no estás suscrito, suscríbete, que es gratis. Un besito, vamos al lío. Mira, familia, vamos a subir arriba. Esta es la puerta que hemos dicho antes. Es una puerta corredera en el vídeo anterior. Si queréis ver la primera parte, el vídeo anterior a este, ahí está la mansión. La mansión del olvido. Porque la verdad que se han olvidado de ella. No sé, mirad la madera con la escalera como tenía. Ah, imagino que sería uno de los hijos. Esto tiene tres plantas para arriba. ¿Lo veis? Ahí, primera, segunda. Vamos a subir. Vamos a subir. Mira qué belleza. Mira el hijo dibujado. ¡Hala! Un pastor con la oveja. Imagino que sería la señora. Mira qué pasada. Y ahora esto sigue. Pero qué miedo de abrir esa puerta, ¿no? Vamos a entrar por aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? No se puede. Que conste que vais viendo lo mismo que yo. Imagina que haya alguien dentro. ¿Hay alguien? Uy, me he cagado con el espejo, me he visto yo reflejada. Toma ya, esto era una habitación, me imagino. También. ¡Hala! La habitación de las niñas. Dios. Mira a los padres. Habitación de las niñas, flipa, las niñas, que imagino, yo no entiendo por qué, qué habrá ocurrido, ¿no? Porque si tenía tantos hijos, creo que he visto cuatro niñas y dos niños, eran seis. Por aquí, ropita, mantas. Flipa, vamos a seguir. ¿Por qué esa puerta no se abre? No tengo ni idea. Yo he llamado,
micrófono para que no te escuchen. Estamos aquí otra vez. Y esta tampoco. Ah, porque está. Tenía una habitación con su aseo aquí para lavarse las manos, la cara, porque esto era una cama más pequeñita, imagino que tipo cunita para los niños. Bueno, cuna no es una cama. Y por aquí imagínate que hay alguien aquí al lado. Me muero. Aquí un cuarto de baño. Mira, qué bonito. Ahora hay que tener cuidado arriba. Y aquí. ¡Hola! Una pata de hierro, pensaba que era el suelo. Fíjate tú, no tiene que tener estos años, mínimo de 80 para arriba. Esta cama de 80 años para arriba, y fijaos allí qué bonito. Qué fuerte. Esta cama tiene muchos años, porque yo me acuerdo que hemos visto algunas y vosotros habéis dicho, esa cama tiene muchos años. Mira qué tipo así, color dorado, que las patas de la del lo que es el mueble también se está viniendo abajo. ¿Ves que se está doblando? Vamos a ir a la otra parte. Cerrado como allá, alguien lo estamos despertando, pero de lleno, vamos. Qué fuerte. Espero que se pueda entrar aquí, esta parte de aquí. Estamos en la escalera, donde estaba la foto del hijo, imagino. ¡Olé! ¡Hala, qué bonito! La habitación verde. Con los dibujos de la hija, todos los recuerdos de la niña, de las dos niñas y los niños, claro. Mirad por aquí su camita para jugar con su alfombra en el suelo. Qué pasada. Su dibujo. Wow. Mira qué grandes ventanales, que si los abrimos da a un pedazo de jardín impresionante. Mirad los dibujos de los niños por aquí. Dibujaron su perrito, mira. El perro ahí. Y el dibujo. Qué fuerte. Qué bonito. Y mira, que creo que veáis por aquí es ropa de cama y eso. Imagino que aquí también. Sí. Aquí debajo también como cortinas. Anda, mira, aquí vamos a ver si pone una fecha. Esto es de 2005. Mira, aquí. 2005, Angelina Jolie.
Habla sobre el sexo con Brad, Brad y su familia. Esto era un juego de los niños. Está vacío. Aquí hay una pata de una mesa, una cama. No hay nada. Qué bonito. Impresionante, ¿eh? Familia, después de mostrar la habitación aquí de la segunda planta, la habitación de los niños donde dibujaban los niños, vamos a pasar que aquí hay una habitación que no sabemos lo que hay. Pero... ¡Guau! ¡Guau! ¡Tío! Por favor. Madre mía. ¡Qué pasada! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Cuántos años tiene esto, familia? Decídmelo. Las camas, la parte de arriba con rueda, como estoy viendo. Y voy a ver, porque, a ver un momentito, el colchón. Como Carmen no ha podido entrar porque se ha quedado vigilando, quiero ver el colchón que tenía, mira, de lana. Era lana. No sé lo que he escuchado, pero vamos, fijaos, Dios, qué bonito esto es, impresionante. Tenía un tocadisco aquí. Dios, qué bonito, tío. Pues bueno, continuamos. Y bueno, vamos a subir arriba que está la foto. Mira los perritos. Mírala. ¡Guau! ¡Qué pasada! Esta es la última planta. Y quiero que veáis que aquí está el abuelo. Mira qué pedazo de cuadro. Lo voy a mostrar mejor desde aquí. Espérate. Mira. No vea, ese cuadro es enorme. Y fijaos que estamos en la planta de arriba, en la última planta ya. Esto era como un pequeñito recibidor, pequeñito. Vamos, que no lo tengo ni yo, así, de grande, con tres puertas de 2,5 metros o tres seguramente. 2,5 metros. Posiblemente. Y vamos a entrar a ver qué vemos en esta parte de aquí que está abierto. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Tío, qué pasada! ¡Hola! Mira, familia. Impresionante. ¡Guau! ¡Wow! Ahí con su sofá y aquí un billar impresionante. Mira por aquí. Guau, 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 guau. ¡Qué locura! ¡Qué locura, madre mía! Bueno, familia, espero que os haya gustado. A mí me ha encantado ver los dibujos, ver las habitaciones, cómo era ahí. Detrás está la cama de las niñas. Preciosa, hermosa. Queda todo, como dije en el título, en el olvido, queda todo tal cual.
y espero que se lleve así mucho tiempo. Suscríbete si no estás suscrito. Un besito y hasta la próxima. Adiós.